una conversación relajada para compartir experiencias con los protagonistas de la salmonicultura. Sin escamas, un nuevo podcast presentado por Salmon Expert. Bienvenidos nuevamente a nuestro 10º capítulo de Sin Escamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Soy Loreta Persefoni, periodista de Salmon Expert, y en la próxima media hora tendremos una conversación muy interesante con mi invitado de hoy. Antes de comenzar nuestro episodio, quiero agradecer a quienes hacen posible este podcast, saludando afectuosamente a nuestros amigos de Sea Forest Chile por confiar en Sin Escamas y ser parte de este espacio de conversación e intercambio de experiencias. Sea Forest Chile, empresa vinculada a la biorremediación oceánica mediante la incorporación de bosques marinos en centros acuícolas, compliance ambiental y criterios ESG, destacando entre sus servicios el cumplimiento integral de la ley 21.410. Mi invitado de hoy, ya lo pueden ver, es médico veterinario de la Universidad de Concepción, con más de 35 años de experiencia en el campo de diagnóstico, investigación y prevención, control de enfermedades en acuicultura, especialmente en salmonidos. Ha sido encargado del área de salud acuática del Instituto de Fomento Pesquero en el proyecto bilateral Chile-Japón y jefe técnico del Servicio de Patología de Peces de Fundación Chile. A fines del año 1999 creó la empresa ADL Diagnostic Chile, actualmente con laboratorios y sedes en 3 ciudades dedicados especialmente a la salud de organismos acuáticos y en los últimos años también en el área de medio ambiente, logrando un posicionamiento de liderazgo en la industria en ambos ámbitos. Hoy nos acompaña Patricio Bustos Salgado. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación y estar presente acá en Sin Escamas. No, muchas gracias a ti, Loreto, por esta invitación. Me siento muy honrado de estar acá. Así que muchísimas gracias. Y desde ya muy cálido el ambiente desde que entramos. Así que muchísimas gracias. Además que te sigo, soy fans tuyo. Eso me alegra y digamos es como el aplauso para el artista. Sí, por supuesto. Patricio, revisando tu currículum, pude ver que has estado involucrado en la industria salmonicultora por varios años, y ya vamos a hablar de eso totalmente, pero particularmente en el área de investigación. Pero siempre comenzamos el programa conversando con el entrevistado sobre su vida personal, a grandes rasgos, más allá de lo profesional. Pues es como, háblame de tu vida personal muy rápido. Yo lo primero que puedo yo mencionar es que soy una persona, un hombre muy afortunado. Tengo 2 hijos hermosos, uno que tiene 25 años, que acaba de titularse la semana pasada, de cineasta, y el otro que tiene 4. Ah, oh, sí. Así que un poquito de diferencia generacional, que se llama el primero Diego y el más chico se llama Lorenzo. Y mi señora se llama Pamela. Y tengo también la suerte de tener aún mis padres vivos, con bastante complicación, pero vivos, de 90 y tantos años. Y eso, ¿no? Yo nací en Santiago, estuve hasta como los 17 años en Santiago, y después he vivido en varias ciudades, en realidad, en muchas ciudades distintas. A veces me sorprendo la cantidad, porque viví en Santiago, luego me desplacé a Valparaíso, viví en Viña, después viví en Chillán, en Talca, en Coyhaique, viví en Aysén, en Chile viví como 15 años también, después en Puerto Montt, ahora en Puerto Varas. ¿Pero por temas de trabajo te has trasladado? Básicamente mucho, por temas de estudio, primero, y después por temas de trabajo, sí, efectivamente. Buenísimo. ¿Y la familia te ha acompañado en todo ese tiempo que venías? Bueno, un tiempo yo me movía solo, porque claro, yo formé mi familia cuando ya tenía más años. Y en el proceso también hubo cambios y nuevas familias, y etcétera, etcétera. Entonces, al final del día, pues, pero todo muy bien. Y todos estos viajes donde yo vivía, en realidad, fue muy bonita, porque en realidad empiezas a aprender otras cosas de lugares distintos, de personas que tienen, realidades distintas, etcétera, etcétera. Así que bueno, y mi hijo mayor también nació en Castro, así que también para mí era una cosa muy significativa.
tengo un amor muy grande por Chile. Es muy lindo, sí, muy linda la isla, el archipiélago. Patricio, bueno, el pilar central de Sin Escamas tiene una conversación franca y relajada, así como la estamos teniendo, sobre la industria del salmón desde todos sus ámbitos y desde el punto de vista de nuestros invitados. Tu experiencia en la salmonicultura chilena ha estado abocada particularmente al área de salud de peces, patología e investigación en estas temáticas. Y desde tu experiencia, ¿cómo percibes el desarrollo de estas áreas en la industria y cómo estas han incidido o se han... incidió es la palabra, en su evolución, en su desarrollo, en su crecimiento? Bueno, mire, yo creo que como llevo trabajando como 35 años, yo soy veterinario de los antiguos ya en esto, yo he tenido la posibilidad de un poco vivir todo este proceso en el tiempo, y yo creo que ha habido una relación muy estrecha, muy íntima, y hemos ido aprendiendo todos en el camino, con una actividad que en realidad se desarrolló con mucho esfuerzo. Yo creo que esta es una industria tremendamente innovadora, pero también muy valiente, muy aguerrida, haber partido como partido, y por lo tanto, en realidad, me parece que todos hemos ido aprendiendo un poco, ¿no es cierto?, en el camino, y hemos ido construyendo este proceso a partir de la experiencia, a partir de los nuevos conocimientos, pero también la cultura de los mitos que de alguna manera uno va arrastrando a través del tiempo. Y yo creo que la evolución, particularmente en el área de salud de peces, en todos sus alcances y en todos sus ámbitos, yo creo que ha sido sorprendente, ha estado muy vinculada ciertamente al área de producción. Y nuestra responsabilidad como veterinario ciertamente es contribuir a que precisamente el área de producción pueda obtener los mejores resultados. En el fondo, la mayor expresión o la mayor expresión posible que haya de las poblaciones en cultivo. Trabajamos bajo el mundo de la salud poblacional, que es muy distinto al de la salud individual, ¿no es cierto? Claro. Que se puede trabajar en humanos y ciertamente también en algunas líneas de producción animal. Y eso hace que en realidad tenga una serie también de características bien especiales. Y uno tiene que estar también muy atento a pensar que sin querer, en realidad esto un poco por la experiencia de uno, sin querer uno en el mundo de la salmonicultura, y no sé si tiene un tren que tiene 20 jaulas y dice la jaula, la identifica como la jaula 8, la jaula 10, sin querer tendemos como miniaturizar un poco el proceso de la jaula 8, la jaula 10, como si fuese un individuo cuando adentro hay 60.000 o 70.000. entonces hay una diversidad enorme, ¿no es cierto?, de individuos adentro, y podríamos decir que en 2, 3, 4, 5 jaulas representa lo que hay en diversidad en una población completa o en una ciudad completa de personas. Por lo tanto, con todas sus variaciones, con todos sus bemoles, con todos sus matices y toda su variedad genética. De manera que yo creo que el área de salud, ya entrando directamente en ese ámbito, ha tenido una evolución sorprendente en todas sus líneas y ha apoyado a la industria de una manera muy estrecha, desde el ámbito, ¿no es cierto?, de la prevención, claro, la medicina preventiva, tanto como de la medicina curativa, ¿no es cierto?, y me refiero al mundo de la vacuna, en el mundo del diagnóstico, en el mundo de las terapias, en el mundo del desarrollo de las poblaciones genéticamente resistentes. En todos los ámbitos de la salud hay un vínculo tremendamente estrecho, ¿no es cierto? Y eso ciertamente ha sido creciente, ¿ok? Pero también fuimos partiendo de menos a más. Y si bien al principio trabajamos y nos orientamos mucho en el patógeno, o sea, había que hacer una descripción del patógeno, sí, claro. Fuimos poco a poco madurando y aprendiendo de que esto también tenía otros dos componentes que eran clave, que era el huésped, o sea, los peces, y también el ambiente, ¿no es cierto? Y a través de los años nos hemos ido vinculando con esta triada, que se llama triada ecológica, que nos permite mirar este mundo de una manera mucho más equilibrada, mucho más integrada, mucho más holística. Y eso ha sido tremendamente importante y también le ha generado una serie de otros desafíos, porque nos metemos en otros mundos.
Pero bueno, hemos tenido un desarrollo sorprendente en todos los ámbitos, en tecnología, en experiencia, en formación de profesionales, en la interacción fuerte con las áreas productivas, como dije anteriormente, en la biología, fuertemente también en materias de nutrición, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver con la genómica, inteligencia artificial, en fin, etc. Así que, sin más, somos todos testigos de que cuando apareció COVID, nosotros una de las ciudades que más rápido montó el desarrollo diagnóstico para COVID fue esta región, a partir del desarrollo que los laboratorios de diagnóstico tenían en materia diagnóstica. O sea, rápidamente se puso a la par. Es decir, nosotros conocíamos, instalamos y trabajábamos en PCR muchos años antes que esto partiera en el terminal de COVID, de manera que podemos movernos con muchísima rapidez. Eso es parte de un ejemplo del desarrollo que había. Claro, fue un apoyo bastante grande, sobre todo en localidades apartadas. La industria del salmón apoyó en este tema de PCR. Patricio, tomando este mismo tema, hace unos años se decía que la academia o la investigación estaba como un poquito desligada de la industria. ¿Tú consideras que así o ha habido un punto de inflexión donde ambos mundos, academia, investigación y salmonicultura, dijeron no, tenemos que trabajar juntos porque si no, no vamos a llegar a ningún lado, o nuestras perspectivas de crecimiento o nuestros objetivos de sustentabilidad o de bienestar animal no se van a cumplir? Tenemos que trabajar en equipo, como esta triada que tú decías. Bueno, yo creo que sí, voy a usar la misma palabra que tú expresaste, ¿no es cierto?, que era esta relación virtuosa. ¿Sí? Me parece que ciertamente es así. Y creo que yo la definiría también como que estamos en una etapa de transición. Yeah. Es decir, si hablamos de una etapa de transición es porque antes, evidentemente, estábamos con mundos totalmente separados, muy desvinculados, que si bien nos juntábamos porque había ciertas conveniencias, pero no porque íntimamente tuviésemos la convicción que yo te necesito y tú me necesitas. Yeah. ¿Okay? Y esto podría pasar desde la universidad que invitaba, ¿no es cierto?, las empresas, no sé, el último día fírmame este papelito, por favor, que necesito este documento para presentar este proyecto, ¿no es cierto?, y por lo tanto, entonces las empresas se sentían de alguna manera vinculadas, de una manera un poco como en un proyecto que la universidad o la institución de investigación lo hicieron sin estar íntimamente vinculado, estoy hablando de situaciones del inicio, ¿no es cierto?, sí, por el lado de la universidad, o tal vez paradójicamente, lo pongo con un nombre, como soy veterinario, le pongo nombre a enfermedades, la cuestión. Así que también por el mundo productivo, el mundo de las empresas, que yo creo que también tuvo una enfermedad que se llamaba el síndrome del no pecuniario. Es decir, yo participo en el proyecto, pero no pongo plata cash, pero yo puedo poner a disposición las embarcaciones, el alimento, los pesos. Entonces, esa situación fue moviéndose en el tiempo, y el vínculo hoy día, sin duda, es mayor. Hay un permanente crecimiento, creo yo, en esta relación. Hay una enorme oportunidad en eso, porque todavía falta vincularnos muchísimo más. Este vínculo, y como dije anteriormente, es una etapa de transición de una relación que puede ser mucho más virtuosa a la que hoy día existe, y para eso tenemos que unirnos más, para eso tenemos que tener mayor vínculo, pero también para que haya mayor vínculo es necesario que haya, a mi juicio, una definición mucho más clara desde el punto de vista de Estado, desde el punto de vista de país, de una política de acuicultura. Yeah. Yo creo que esa cuestión es esencial, porque tiene que ver con los fondos, tiene que ver para dónde vamos. Entonces es difícil a veces generar investigación y desarrollo cuando a veces no están los fondos suficientes y cuando no hay una política de acuicultura suficientemente fuerte y potente y bien arraigada. En realidad, yo creo que es un elemento también esencial que contribuye a fortalecer esta unión entre la academia y la industria. Pero yo veo con muy buenos ojos que los próximos años, y así espero que sea, este proceso va a ir siempre madurando y evolucionando positivamente. O sea, creo yo que también la industria tiene esa intención. Hace un par de meses se firmó o se... No, se presentó el plan de investigación aplicada de Intesal, de cómo quieren ahora dirigir sus investigaciones. Entonces, creo que están en un buen camino. Tienen efectivamente, es un buen ejemplo. Perfecto. Patricio, en los últimos años has desarrollado tu profesión en ADL Diagnóstico,
reconocido laboratorio del cual actualmente es gerente general. Y paralelamente ha sido parte de comités técnicos de entidades privadas y gubernamentales, evaluador de proyectos de investigación de reconocidas universidades chilenas y autor y coautor de variadas publicaciones científicas y técnicas, entre otras muchas labores. Como comentábamos antes, antes de esta entrevista, estás con hartas cosas, con hartos proyectos andando, seminarios, presentaciones. ¿Cómo ha sido esta experiencia en estos años de... Apasionante. Yo soy una... O sea, mira, cuando tuvimos que definir los cuatro valores más importantes de la empresa, de los cinco valores más importantes de la empresa, tuvimos que mirarnos a nosotros mismos. Al principio pensábamos que iba a ser un proceso simple, claro, así como métete en internet, ubica cuáles son los elementos más importantes y lo puedo poner. Pero este proceso es muy íntimo y tiene que ver fundamentalmente cómo uno mira estos procesos. Somos personas y por lo tanto, desde ese punto de vista, no puedo mirar las cosas sino con pasión. Es decir, yo soy una persona sumamente apasionada de lo que hago. Y he sido un hombre muy afortunado justamente de trabajar en un mundo, como este, tan activo, tan extraordinariamente dinámico, con un desarrollo sorprendente. Yo soy un agradecido, creo que yo soy un agradecido de la vida, y un desafío continuo. Es bastante absorbente, sí, es bastante absorbente, no cabe duda, pero también es extremadamente apasionante. Yo, la verdad, lo de tú, a ver si yo esto lo describo un poco, puede sonar un poco banalizado, pero en realidad yo siento que esta experiencia de trabajar donde trabajo, la experiencia que viví en el tiempo, para mí ha significado un poco vivir en, yo le llamo vivir en cuatro mundos de manera simultánea. Ya. O sea, ¿en un multiverso? Sí, exacto, porque yo vivo en el mundo de las personas como tú, claro. Por lo tanto, ya, pero también por ser veterinario también me he tenido que vincular al mundo de los animales, uh-huh. ¿No es cierto?, al mundo animal, y claro, también me ha permitido desde hace muchos años, desde que partí, trabajando hace muchos años, y me tocó trabajar al inicio para entender un poco cómo las poblaciones de peces vivían normalmente o no. Trabajaba con japoneses en los lagos mirando la vida normal para entender qué es lo claro. Normal uh-huh. Y qué es lo silvestre también para entenderlo. Por lo tanto, me he permitido a través de los años vivir un poco también y conocer un poquito el mundo debajo del agua. Y eso ha sido el tercer mundo. Y el otro que también ha sido apasionante es que, claro, uno trabaja con bacterias, con, ¿no es cierto?, con diminutas estructuras que son las bacterias, los virus y los parásitos. Y eso es otro mundo impresionante. Entonces, por eso es que soy un afortunado, porque vivo casi todos los días en cuatro mundos simultáneamente. Así que no puedo estar aquí más que agradecido de la vida. Y otro elemento también, ¿sí? Disculpa, Loreto. Esto me ha permitido también conocer mucha gente muy interesante, de la cual uno aprende mucho. Yo diría que tal vez lo que más puedo destacar de todo este periodo ha sido justamente el permanente aprendizaje que uno tiene. El hecho de ir aprendiendo un poquito y te vas dando cuenta que en realidad lo que tú sabes es una partecita de la historia de una cosa mucho más grande, mucho más compleja, y en la medida que te vas adentrando, ¿no es cierto?, te vas comprendiendo que eso realmente es así. Pero la relación con el resto de las personas que te van entregando también su experiencia y tú te vas enriqueciendo con eso, yo creo que ha sido definitivamente algo muy importante para mí. Eso realmente creo que puede ser un elemento muy central sobre el cual yo me siento muy agradecido. Y supongo, Patricio, que también tú has sido quizás mentor de nuevas generaciones de veterinarios que han pasado por tu laboratorio, sí. O han acudido a ti para por temas de conocimiento, de información, de experiencia. Bueno, no sé si la palabra es como mentor, no, tal vez puede sonar un poco muy grande, pero bueno, uno trata, han pasado muchas personas, uno ha conocido muchas personas. Yo tengo un problema en el lóbulo izquierdo del cerebro, que es donde se depositan los nombres de las personas, yeah. Y afortunadamente en el tiempo yo me voy olvidando sus nombres, pero los reconozco muy bien, y sí, muchísimas personas. Al principio yo también, cuando salí de la universidad y me vinculé al mundo salmonero, vi que mi propia universidad, ¿no es cierto?, mi alma mater, la cual tú no quieres, todo en realidad
sentía que tenía un déficit, una carencia enorme, una falta de visión de incorporar profesionales veterinarios al área de los salmones, al área de la acuicultura, porque no tenía clases, no había nada. Entonces también yo, en esos años, yo tomaba, vivía en Chiloé y tomaba un bus, o incluso Coyhaique, que tomaba un bus y viajaba hasta la Universidad de Concepción y hacía clases, por supuesto, todo esto era gratis, me pagaban solamente los pasajes, porque lo que buscaba era generar, estimular, hacer de que esta cosa fuera creciendo en mi propia universidad, donde yo crecí, donde me desarrollaron, donde cualquier mucho. Entonces, desde ahí, a mí me importa muchísimo que vayan formándose generaciones y sobre todo, fíjate, sobre todo, Loreto, generaciones que hoy día de alguna manera miran el mundo de una manera especial, porque son generaciones distintas, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Y esta mirada más holística hace mucha falta en estas generaciones también, ¿no? Salen de la universidad en una mirada que muy de veterinaria y en realidad tal vez lo veo por mi propia formación, porque cuando yo me formé, pues transportaba peces, fue parte de mi pega, entonces yo pedí, tuve la suerte de trabajar con personas que me dejaron hacer estas cosas, inclusive quiero hacer alimentos, entonces voy a hacer, ¿no?, 2 meses alimento ahí, ¿no es cierto?, limpiando el tanque, transportando peces, haciéndome cargo del sol, entonces para conocer, metido en ingeniería, entonces pude conocer distintos mundos para entender que la salud era una partecita y cómo se vinculaba con el resto, y eso me pregunto, de manera que estas nuevas generaciones es súper importante a mi juicio que puedan vincularse, y eso viene de la formación de las universidades, que puedan vincularse de una manera más amplia, más holística, más integrada con respecto al mundo de la salmonicultura y no solo desde la perspectiva... No tan encasillada. Yeah. Buenísimo. Patricio, las investigaciones y la innovación son cruciales para que la industria de salmonicultura pueda cumplir sus objetivos productivos de sostenibilidad y con estándares internacionales para ser un actor competitivo entre los países productores de salmón, que no son muchos, pero están presentes en nuestro el planeta. Por tu experiencia profesional y las oportunidades que has tenido de conocer cómo se desarrollan estas temáticas en otros países productores, ¿en qué estatus crees tú que se encuentra Chile en temas de investigación? Sí, se dice que Noruega nos lleva años luz, pero también está Escocia, también está Irlanda, también está Islas Faroe, Australia, por ahí. ¿Cómo estamos nosotros en ese tema? Pues es una muy buena pregunta que no es tan fácil responderla porque tiene distintos matices. Si pudiera responderla tal vez en una sola frase, que no es tan fácil, yo creo que nosotros, a mi juicio, tenemos más y somos más de lo que pensamos, pero definitivamente menos de lo que deberíamos. Entonces, ¿Por qué se da eso? Porque yo creo que cuando uno empieza a mirar realidades distintas, en distintos países, en distintas condiciones, en fin, etc., uno puede darse cuenta que tiene un camino recorrido, un aprendizaje hecho, ¿no es cierto?, a partir de la industria, me refiero, que es tremendamente valoroso, tiene un valor enorme. Acá hay en Chile, ¿no es cierto?, yo diría fundamentalmente, por ejemplo, como en el caso de mi área, en el caso de la salud, ¿no es cierto?, los veterinarios son, a mi juicio, profesionales muy extraordinariamente competentes que tienen nociones de distintas materias. Y yo siento que son mucho más completos muchas veces que en otros países que son mucho más circunscritos probablemente en su trabajo. Creo que es un elemento positivo. Uno mira cosas que en realidad se da cuenta que tenemos acá de sobra, no hay nada que envidiar, y en otras que francamente necesitamos mirar con probablemente más humildad y aprender más de ellos. Sin duda que hay cosas que recoger y crecer y desarrollar, no cabe la menor duda, pero también lo que quiero destacar es que yo creo que la industria y en particular los profesionales son extraordinariamente bien cotizados, o sea, no me cabe la menor duda, y hay muestras de sobra, diría, cómo están los profesionales chilenos puestos en la acuicultura en distintos países, en los países más lejanos. Así como hoy día uno puede decir, tal jugador más famoso se va a Arabia Saudita, no, pues también un profesional del área de salud, ¿no es cierto?, o del área de producción, de la acuicultura chilena, también está llegando a esos países donde llegan futbolistas famosos. Exacto. Entonces creo que eso es un buen ejemplo
que nos permite creer más en nosotros mismos, valorar más también lo que tenemos, creo que eso es muy importante, y trae mucho obviamente que hacer y aprender de todos estos países, sobre todo de la integración, como hablábamos anteriormente, esta integración, por ejemplo, academia, industria, en fin, etcétera. Creo que eso es tremendamente importante. Finalmente, yo creo que, para redondear mi respuesta, yo creo que entidades como MEVEA, por ejemplo, okay, en la industria chilena, que es la agrupación de ley por el lado de la agricultura, representa ser un muy buen ejemplo, que en otras partes, si bien existe, son agrupaciones distintas, probablemente con menos veterinarios, pero que prácticamente me vea están casi todos los veterinarios vinculados a la industria. Y es un elemento tremendamente potente y ha sido un conductor y un eje conductor de un montón y canalizador de un montón de cosas interesantes. Lo que se ha desarrollado en el Club de Innovación Acuícola creo que también representa ser un muy buen ejemplo. Sí, de todas maneras. Okay. Es bastante único en la industria, en muchas industrias de otros países también, sin duda, en Latinoamérica ni hablar. Yo creo que nosotros en eso estamos con un buen paso adelante respecto de la iniciativa que en materia de innovación. Y dije anteriormente que esta industria es muy innovadora, pero ciertamente estas iniciativas como el Club de Innovación y lo que está, por ejemplo, ahora desarrollando, que es SINACO, este seminario, esta conferencia internacional, ¿no es cierto?, que está tomando una fuerza enorme y está aglomerando una serie de otros países en pos de generar, ¿no es cierto?, precisamente cumplir los objetivos que nos trazamos. Yo me siento muy afortunado de pertenecer también al Club de Innovación y ciertamente esto nos ha permitido tener un network, una relación muy estrecha y conociéndonos. Y esto también ha permitido ir desarrollando cosas que a lo mejor a mí no se me ocurrían, tampoco a lo mejor a ti, pero cuando nos juntamos y conversamos, van construyéndose cosas interesantes nuevas. Dos cabezas piensan más que una, dice por ahí el dicho. Sí. Patricio, yo en anteriores entrevistas he consultado sobre la opinión, sobre lo que ha sucedido últimamente, bueno, últimamente, en los últimos meses, en materias legislativas, normativas con la industria. Y la mayoría de mis entrevistados han coincidido en que el planteamiento, ya sea de las leyes, las normativas, de este tema de áreas protegidas, ¿sí?, ha sido sin información, sin revisar la investigación que está disponible. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Es un tema sumamente complejo, creo yo. Yo comparto, aun cuando no conozco el detalle de las respuestas que te han dado las personas que tú has consultado o que has entrevistado, pero, o algunas de ellas sí, pero es un tema extraordinariamente común, importante, importantísimo y extraordinariamente complejo. Tenemos de pronto situaciones que tienen que ver con hasta por nuestra propia formación, tal vez. Esto, una vez un abogado que es doctor en leyes y que ya tiene sus años y me comentó algo que yo no sabía y me pareció muy interesante y entendí algunas cosas desde esa perspectiva. Nuestra formación es ibérica-española, por lo tanto, desde el punto de vista, desde ahí viene una forma de pensar que con nosotros la formación, la generación de leyes es un elemento esencial y a veces la sobreproducción de normas, como que nos sentimos protegidos teniendo tanta norma, pero no solamente sean suficientemente coherentes o armónicas como para tener un esquema suficientemente adecuado. Pero lo que más me pareció interesante es que me comentaba que en otros países, ¿no es cierto?, esta cosa más ordenada, pues las necesidades construyen las normas de alguna manera. Yeah. Y en Chile, de alguna manera, las normas construyen esas necesidades o construyen la industria. Entonces, de alguna manera, es un poco al revés, producto de nuestra formación inicial. Y eso yo creo que es un elemento importante. Ahora, yo recuerdo no hace mucho una exposición que me pareció tremendamente buena, de una abogada especialista, doctora en leyes
¿no es cierto?, del Servicio Nacional de Pesca, Jessica Fuentes, ¿no?, que también me parece mucho, que hizo un resumen muy interesante. Y por supuesto uno puede advertir que si bien, por supuesto, hay leyes muy buenas, muy bien hechas, la situación más compleja que hoy día se presenta tiene que ver justamente con eso, con el tema de los incentivos y con el tema de tener una certeza jurídica, cuando en realidad lo que tenemos es una incerteza, una incertidumbre jurídica en materia de acuicultura. O sea, por un lado, ¿no es cierto?, se busca incentivar la acuicultura, y por otro lado hay claros signos, ¿no es cierto?, que de hecho en particular ha habido, ¿no es cierto?, declaración de que de gobierno que no hay una ¿cómo se llama?, una relación muy afectuosa con respecto con la industria, de que continúe. Entonces, eso ya no son elementos que sean positivos. Ciertamente hay elementos contradictorios. El tema de las áreas protegidas es un buen elemento, es decir, hoy día yo estoy produciendo y me han otorgado mis licencias, ¿no es cierto?, y concesiones, pero el día de mañana perfectamente me las podrían quitar por un cambio de ley. Entonces, si las condiciones y las normas no son claras, estamos hablando de una incerteza jurídica, de una incertidumbre, y en ese ámbito es muy difícil proyectar una industria como esta, por un lado. Y por otro lado, pero fundamentalmente el problema creo que viene de que no tenemos una política, ¿no es cierto?, de acuicultura en el país suficientemente clara. Y yo creo que eso es un elemento esencial. Y en el momento que esto se construya adecuadamente, hoy día, por supuesto que de alguna manera fuimos metiendo o poniendo la carreta delante de los bueyes, y hoy día nos vemos, ¿no es cierto?, en una situación en la cual es una cosa mucho más compleja hoy día de abordarla, pero es absolutamente necesario, porque si dejamos pasar más tiempo, esto se va a volver o se va a tornar mucho más complejo. Sí. Yo creo que estamos en un momento clave para tomar determinaciones, ser muy inteligentes y trabajar muy unidos en torno no de la acuicultura, sino una acuicultura sostenible en, por cierto, en equilibrio, ¿no es cierto?, con las otras comunidades y con otros desarrollos, no cabe duda, pero con certeza, como dije anteriormente, con seguridad respecto de que si se van a abrir inversiones, estas puedan ser ciertamente manejadas cuidadosamente, más que manejadas cuidadosamente, pueda haber un desarrollo que permita que uno lo proyecte en el tiempo y lo asegure en el tiempo. Y hoy día estamos en un mundo de incerteza jurídica, esa es la realidad. Y entonces, mientras exista este ambiente de incerteza y de incertidumbre jurídica, va a ser difícil que se establezca un adecuado crecimiento y una adecuada sostenibilidad, porque va a ser difícil invertir y poner recursos, ¿no es cierto?, en algo que todavía se requiere, obviamente, manejar, cautelar y asegurar muchísimo más en estas materias justamente legales que tú consultas. Patricio, ¿y la ley acuícola sería un paso importante? Sí, un claro. Paso... Se está discutiendo, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer una nueva ley respecto a la acuicultura. Separada de la pesca, claro. Exactamente. Pero no hemos discutido primero la política al respecto. O sea, volvemos a, creo yo, poner la carreta de la claro. Es decir, primero hay que discutir una política, y cuando hemos definido claramente el marco, ¿no es cierto?, más global, más general, ¿no es cierto?, el paraguas de esto, que es justamente la política, recién nosotros podríamos, a partir de eso, con la cosa mucho más clara, ir definiendo posteriormente, ¿no es cierto?, leyes y cambios en las normativas a partir de una política suficientemente clara y robusta. Yo creo que ese proceso es absolutamente necesario. Y creo que estamos trabajando un poco al revés. Ojalá que esto cambie, y yo creo que es absolutamente necesario que cambie. Ok. Considero yo que quizás con estas conversaciones que están teniendo ahora para plantear cómo hacer una nueva ley acuícola, tanto los gremios como los productores, proveedores, academia, investigación, laboratorio, pueden plantear eso, de que, hey, sí, yo, no nos apuremos tanto. Sí, yo miro en positivo todo este proceso. Pero también no tenemos mucho tiempo para hacerlo. Es hoy, no es mañana. Perfecto. Patricio, fue un gusto, un agrado tenerte como invitado en este episodio, y no me queda nada más que agradecerte que estuvieras aquí presente y esta amena conversación. Estamos muy contentos de que hayas aceptado nuestra invitación. Y bueno, como te decía, este programa cada día tiene más seguidores, así nos tiene esto muy contentos.
No, al contrario, yo el agradecido, Loreto. Yo me siento muy privilegiado, muy honrado de que me haya invitado, porque fue una conversación muy amena, muy simpática, y seré siendo entonces tu fans. Bien. Y también de tu programa. Así que encantadísimo. Muchas gracias. Gracias, Patricio. No olviden que este episodio de Sin Escamas fue auspiciado por C-Force Chile, empresa vinculada a la bioremediación oceánica mediante la incorporación de bosques marinos en centros acuícolas, compliance ambiental y criterios ESG, destacando entre sus servicios el cumplimiento integral de la ley 21.410. Agradezco la sintonía de hoy de quienes nos escuchan y nos ven por nuestros canales de Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y desde ya no olviden agendar el próximo capítulo de Sin Escamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. ¡Hasta pronto! Sin Escamas es auspiciado por C-Forest Chile, empresa vinculada a la bioremediación oceánica mediante la incorporación de bosques marinos en centros acuícolas, compliance ambiental y criterios ESG, destacando entre sus servicios el cumplimiento integral de la ley 21.410.